Seguramente dentro de tu organización has tenido que vivir una situación en donde pues todos estamos en la misma empresa o estamos en la misma institución, pero hay dos grupos que teóricamente deberían trabajar juntos muy bien, pero que por alguna razón están polarizados. Entonces, ¿cómo poder nosotros articular dos grupos que consideramos independientes, pero que tienen indicadores comunes, para que puedan trabajar juntos? Y pues yo diría así, si se articulan con el mismo recurso y con el mismo estrés, poder triplicar los resultados. ¿Cómo lograr eso? Y esto, pues, en particular, platicarles de un caso de cómo diseñamos la agenda para que dos equipos pudieran llevarse mejor, pudieran tener metas comunes, pudieran entenderse mutuamente en sus diferentes problemas, sobre todo si están atacando, vamos a decir, geográficamente dos regiones distintas. Entonces, ¿cómo unir a dos equipos o más de un mismo sistema hacia propósitos comunes? Es de lo que queremos hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en otro webinar donde estamos hablando sobre diferentes temas que tienen que ver con liderazgo, mejora continua, cambio organizacional, estrategia, planeación y otros. Pero hoy, pues platicar un poco contigo sobre un tema que creo que a muchas organizaciones les compete y tiene que ver con cómo unir y cohesionar a dos o a más equipos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de dos equipos polarizados, pero que están dentro de un mismo sistema organizacional. Es decir, pueden ser dos regiones de ventas, es decir, mismos productos, mismos servicios, solamente que unos atienden el norte y otros atienden el centro, ¿verdad? Y que se administran de la misma manera, pero que entre ellos, los dos grupos, pareciera que hay rivalidad, que hay polarización, hay celo, o que pues hay malas vibras, diríamos nosotros en México. Entonces, ¿cómo cohesionar estos dos grupos para que con el mismo esfuerzo y estrés, los mismos recursos, pudieran triplicar sus resultados? Es muy común entonces en estas organizaciones que exista polarización entre diferentes equipos. En inglés se dice los teams, los diferentes teams, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lograr una mejor comunicación, una mejor articulación y una mejor alineación de estos dos grupos o más de dos grupos hacia propósitos del sistema que sean comunes? Muy bien. Entonces, existen diferentes causas del por qué esto sucede y esto es importante que se haga en un diagnóstico, entender muy bien cuál es la naturaleza de esta polarización. Es decir, tampoco se puede aplicar una misma medicina a dos organizaciones que aparentemente tienen el mismo problema. Pero en el caso que les estamos platicando o les queremos compartir el día de hoy, pues son dos grupos que atienden geográficamente dos zonas en términos de beneficiar a la población con una serie de servicios. No es una empresa de manufactura, son instituciones, digamos, que apoyan la salud de las personas, pero que unos atienden una región y otros atienden una segunda región, con potencial de crecer dos, tres veces más en diferentes regiones, o crecer dentro de sus mismas regiones, pero con mayor presencia. Pero así como están, como se dice en México, ¿dos cabezas piensan mejor que una? Sí. Pero en este ejemplo que les estamos poniendo, de dos no haces una. ¿Está bien? Esta polarización pone en riesgo la continuidad de ese programa. Entonces, ¿cómo lograr una mejor comunicación, articulación y alineación a los propósitos del sistema? Sobre todo porque, pues, en la vida ligera, light, la gente diría, es que hay problemas de comunicación. Entonces, vamos a meterlos a una dinámica de comunicación. Ah, es que hay problemas, hay celos, hay poderes. Bueno, entonces la dinámica es diferente. Tendríamos que entender dónde están los intereses, de qué tamaño es el poder, qué tan rápido lo pueden movilizar y cómo lo vas a contrarrestar. Son estrategias diferentes. Entonces, ¿cómo crecer y desarrollar juntos a equipos que cuando se ven, se platican, son amigos, casi diríamos en México, son compadres, pero que a la hora de trabajar están compitiendo sin sentido alguno? Y pareciera realmente que no están utilizando, no cumpliendo con la misma misión y la misma visión
de esta organización o de este sistema. ¿Cómo lograr entonces la unidad? Y en este ejemplo que parece muy sencillo, pues simple y sencillamente pensar que ¿para qué quiero tener dos manuales de procedimientos, no? Pues debería de haber un solo manual de procedimientos con características generales y seguramente habrá ciertas partes de los procedimientos que solo aplican a una o a otra de las regionales. Pero no quiere decir que tengas que tener dos sistemas de gestión. Deberíamos de tenerlo totalmente homologado. Imagínate que lo que en código de colores, en control visual, en uno de estos grupos el verde significa una cosa y en el otro grupo el color verde para la parte administrativa significa otra. Esto pues sería verdaderamente complicado, sobre todo para una persona que trabaja en ese sistema. Entonces, ¿cómo lograr esta unidad? Entonces, en casos muy ligeros, la dirección de la organización diría, no, pues es que hay que traerles una conferencia para que les hablen de la importancia de la comunicación, la integración, y a lo mejor hagan un team building. Hagan un juego de integración, muy divertido, eso sí, muy bonito, en un lugar con albercas y muy buena comida, se quedan a dormir, disfrutan, se integran, se conocen como personas y ya. Y creen que con ese ejercicio de integración, eso se va a ver reflejado en los procesos diarios de la empresa o de la institución. La verdad es que lo que posiblemente van a descubrir es que el team building estuvo muy bien, pero los equipos en lo individual no se han desarrollado y por lo tanto van a regresar a las mismas conductas y a las mismas formas de trabajar del pasado. Entonces sí, cuando se vean, pues se van a saludar muy bien, van a estar muy cuates, muy amigos, pero a la hora de los procesos de trabajo esto no necesariamente es cierto. Entonces yo quisiera platicar con ustedes de cómo sería una estrategia muy probada para poderlos articular. Primero, pues habría que considerar lo siguiente. Tenemos que tener muy claro y fortalecer el propósito del sistema. Es decir, los dos grupos pertenecen a un mismo sistema. Entonces debe de estar muy claro para los dos grupos cuál es el propósito y la razón de ser. Llámale misión si quieres, pero es la razón de ser de ese sistema, de esa institución o de ese programa de esa institución. Independientemente de los propósitos que tiene cada uno de los equipos, porque esto normalmente más que propósitos son objetivos. ¿Está bien? Y los objetivos van a tener metas. Pero que esté muy claro ese propósito. Y una de las causas del por qué existe esta polarización en los equipos es porque no hay propósito. Solamente la gente está cumpliendo metas, metas de ventas, metas de visitas a clientes, metas de cotizaciones, del pipeline estoy hablando, metas que tienen que ver con la parte comercial. O las áreas están únicamente preocupadas por cumplir con el rendimiento de máquina, con la eficiencia de máquina, con la producción, entregar a tiempo, pero no están entendiendo que estas dos fábricas o estos dos grupos o estas dos instituciones del mismo grupo están trabajando para el mismo propósito. Entonces no está clara la misión, aunque la tengan pegada ahí en la pared, no está clara ese propósito para estos dos grupos. Dos, hay que entender y conocer estos dos equipos. Cómo nacen, cuál es su historia, quiénes son los miembros, quién es quién, quién con quién contra quién, ¿no? Cuáles son sus historias, inclusive, pues en este caso en particular, pues sí saber qué estudiaron, dónde estudiaron, cómo llegaron a la empresa, cómo han ido creciendo a lo largo de los años, cuáles son los logros que han tenido, pero se necesita conocer esto antes siquiera de hacer el diseño de la solución. Tiene que haber un conocimiento también de diferentes evidencias. Bueno, yo le digo evidencias, ¿no? Pueden ser datos, información, casos, en donde pues las personas, cuando uno las entrevista normalmente, ¿verdad? Salen a la luz, salen ejemplos del por qué dicen que están polarizados. ¿Por qué dicen que están peleados? ¿Por qué dicen que no sé, que hay conflicto? ¿Está bien? Y miren, la verdad, mitad chisme, si quieren, pero mitad anécdotas. Todo mundo te empieza a decir, mira, es que el otro día pasó esto. La otra vez fulanita hizo esto. Fulanito hizo esto. Perenganito. Entonces, empezar a tener esa recopilación de todos los datos.
datos de los síntomas, datos de los problemas que generaron esos síntomas, datos que tengan que ver o información de cómo la institución abordó esos problemas, si platicó con ellos, si los reunió para generar una solución, la manera en que ejecutivamente lo pudo resolver. Necesitamos mucha evidencia de ese tipo. ¿Está bien? Por eso cuando a mí me preguntan, y en algunos webinars nos han preguntado, ¿cómo le hacemos para poner de acuerdo a dos equipos o a tres? Pues no es una pregunta sencilla, porque necesitamos conocer por lo menos cosas como estas. En cuarto lugar, es muy importante pues promover el diálogo entre los miembros de ambos equipos. ¿Está bien? Entonces hay que diseñar sesiones dentro de una agenda de trabajo, de un proyecto, en donde empieza a haber mayor interacción. ¿Por qué? Porque la polarización es básicamente un síntoma de una falta de cohesión. Y esto implica que hay un problema en la interacción entre personas o entre grupos o interacciones entre culturas organizacionales, ¿correcto? Entonces necesitamos nosotros promover un lugar donde se pueda dar una mejor interacción. Y pues en el caso de seres humanos, pues el diálogo es uno de las formas de interactuar más poderosas. Tendríamos también que ver cómo está el nivel de confianza, es decir, la promoción de la confianza y de las mejores interacciones. Porque muchos dicen, yo no lo hago como el otro equipo porque mi mejora es mejor que la otra. O yo no puedo delegar en esta persona porque no confío en ella. Está muy joven, acaba de entrar, no sabe. Entonces ya son temas que van más allá de la comunicación. Tiene que ver pues, con la falta de confianza, ¿no? O con una desconfianza. Que no es malo, ¿eh? Es decir, el no saber, el tener que aprender cosas nuevas, no es ningún pecado, ¿está bien? Pero sí es un hecho que para muchos, pues no te van a dar las llaves de la máquina si no la sabes operar, ¿no? Y en sexto lugar, tener una manera de poder evaluar las capacidades de cada persona. Hay estudios de personalidad, hay estudios de talento, hay estudios de liderazgo, ¿verdad? Pero a mí en lo particular me gustaría proponer que usaran un assessment o un mecanismo que no solamente mida la personalidad, sino que también pudiera evaluar el impacto de tu personalidad en la interacción con otros. Es decir, la mayoría de los assessments que son de personalidad solamente te dicen cómo eres, pero no te dicen cuál es el impacto de cómo eres en tu capacidad de interactuar con otros, que finalmente es liderazgo, porque el liderazgo tiene que ver con un proceso social de interacción con otros, para guiar a todos hacia un objetivo común. Entonces, en este sentido, pues les platicaremos posteriormente de un par de sistemitas que existen, pues para que podamos, los tengan ustedes por lo menos aquí y digan, bueno, pues vale la pena hacerlo. En el caso que les estamos platicando, el hacerse una evaluación es una manera dentro de la agenda estratégica del diseño que nos va a permitir que las personas entiendan cómo son, se van a justificar, por supuesto, pero que pasen a una etapa de aceptación y digan, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo voy a demostrar que soy una persona que ha aprendido cosas diferentes y que soy un mejor líder, por ejemplo, ¿no? Este ciclo, ¿no?, de aceptación para el cambio es muy importante generarlo cuando tienes dos equipos que están en conflicto. Estamos hablando de dos equipos que se llaman intactos y que están dentro de una misma organización, porque también puede haber un conflicto, aclaro, cuando estás hablando de que pues, tu cliente te quiere quitar un pedido porque le estás entregando demasiados defectos. Entonces estás pensando que lo que hay que poner de acuerdo es a los equipos de compras y de ventas tuyos. Pero eso ya va mucho más allá de lo que estamos hablando hoy. El otro tiene que ver más con que no has cumplido con las entregas o no has cumplido con la calidad que te exigen. Ese es otro tema. Aquí estamos hablando de dos grupos que pues, potencialmente están en conflicto y los queremos cohesionar. Entonces, la manera en los diferentes pasos que hicimos para el diseño de una agenda son los siguientes. Paso uno. Es entender cuál es la situación actual. Si tú has visto otros videos de nosotros, el paso uno siempre es como diagnóstico. Hay que platicar con las personas, hay que platicar con los directores, con los líderes, con las personas que están interesadas en que este cambio suceda, ¿verdad? Y es escucharlos, entender sus perspectivas,
sus deseos, sus expectativas de lo que buscan en este proyecto. Y a ellos les hacemos las preguntas como las hemos planteado al inicio de este webinar, es decir, estos 6 elementos que necesitamos conocer. Entonces, una vez que entendemos cuál es esta situación actual, se diseña o se codiseña junto con la organización una agenda de trabajo, es decir, un programa de trabajo que puede, no necesariamente estoy hablando de un solo taller donde se va a reunir, sino el taller, el seguimiento, la capacitación o todo lo que tenga que ver en una secuencia de un programa de trabajo. Le llamamos la agenda de trabajo. Pero en este caso se hizo un taller de articulación y liderazgo, no un taller de planeación, sino un taller de articulación para unir a los dos equipos. Y una vez que se unen, ahora sí, los dos juntos, hacer un plan de cómo juntos van a poder abarcar más territorio, más beneficiarios, más usuarios, y finalmente el programa pueda crecer 2 o 3 veces más. Este sería el caso. Y sí, ahí se utiliza un modelo de planeación que se llama el modelo de planeación participativa. Yo les recomiendo que vean nuestros webinars, tanto de articulación estratégica, y por otro lado tenemos webinars donde hablamos de qué es la planeación participativa, e inclusive les damos en otro webinar muchos ejemplos de casos donde esto se aplica hoy en México, en la relación México-Estados Unidos, por parte del sector público de México, del sector privado. Les ponemos varios ejemplos en estos webinars que seguramente pues van a estar apareciendo como por aquí. ¿Está bien? Una vez que se diseña la agenda de trabajo, nosotros sí metimos dentro de este programa, seleccionamos con mucho cuidado un instrumento de evaluación, un assessment, que se llama el assessment del IEA. ¿Está bien? El assessment del IEA. Y en este assessment del IEA significa Interaction Effectiveness Assessment. Es una encuesta, es un instrumento de medición para medir tu efectividad de tus interacciones. Que esto es sumamente importante para poder entender qué rol te gusta jugar dentro de un equipo, ¿no? ¿Cuál es tu capacidad de interactuar con otros? Y se genera un numerito. Y también poder medir cuál es tu efectividad como líder, como persona, cuando estás coordinando un equipo. O sea, tu efectividad en tu liderazgo, alias la manera en que tú generas procesos sociales dentro de tu organización. Entonces, estos 3 reportes se generan con estos 3 indicadores que consideramos que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Y con esta evaluación de la efectividad, llamado el IEA, ¿no? Nosotros ya teníamos por cada uno de los participantes de los 2 grandes equipos una medición individual, es un assessment donde se hacen autoevaluaciones, pero teníamos los reportes de todos y cada uno de las personas que estaban participando en este ejercicio para unir los 2 grupos, pues miembros de los 2 grupos, para poderlos unificar. Nosotros lo único que hacemos es revisar los reportes, interpretar los resultados y generar una síntesis de resultados de cómo los veíamos, sin nombres, obviamente, porque es una cuestión también que hay que respetar, pero sí decirles cómo se veían en lo individual, si lo saben, por supuesto. Pero poder empezar es buscar que ellos empiecen a tener una necesidad de cambio. Es decir, yo tengo que mejorar porque no es posible que tenga yo 60% de capacidad de interacción o tenga yo solamente 48% de efectividad como un líder en los procesos sociales que desenvuelvo. Entonces, bueno, se aplicó esta evaluación que se llama el IEA. Yo quisiera que en este momento ustedes pudieran entender mejor ¿qué tipo de instrumento es este del IEA?
pareció el video? Es una síntesis muy, muy, muy rápida de cómo funciona este instrumento y los tres tipos de reportes que genera. Vale la pena mencionar que solo está disponible en idioma inglés. ¿Está bien? Y bueno, el caso que les estoy platicando se aplicó precisamente en una relación en Estados Unidos, ¿no? De interacciones en una empresa donde todos hablan inglés. Pero existen otros instrumentos que están en más de 10, 20 idiomas. Existe uno que se llama el Simlog, que también nosotros lo utilizamos mucho. Es mucho más completo. De hecho, es la teoría base sobre la cual se diseña el IEA. Y el modelo Simlog, este, además de hacer autoevaluaciones, también funciona con evaluaciones tipo 360. Es decir, yo puedo evaluar a 10 de mis colaboradores y también los colaboradores me pueden evaluar a mí. Entonces ya se genera un reporte mucho más interesante, porque la persona no solamente dice cómo es, sino también puede ver en los reportes cómo los demás lo evalúan a él. No en lo personal, sino se saca en este caso una tendencia central y se puede saber cuál es el promedio de lo que los demás dicen de ti. ¿Está bien? No necesariamente la persona sabe quién lo evaluó. Pero cuando se está hablando de equipos, como es en este caso, si fuera a trabajar dos equipos y los dos equipos se conocen, los miembros, vamos a decir que son 10 personas de un equipo y 10 personas del otro, sí se puede hacer un Simlog en donde estén las 20 personas y las 20 se evalúan todas contra todas, todas entre todas. Todos tienen su calificación individual de cómo se ven y todos tendrían la calificación de cómo los demás te ven a ti. Lo que no se puede saber es qué dijo cada quien. Pero bueno, eso está bien. Este modelo de Simlog no solamente te dice el tipo de rol y el tipo de interacción, sino da también un indicador sobre tu efectividad como líder para optimizar equipos. Y por otro lado, pues genera una discusión interesante, porque hay un gap entre cómo digo yo que soy y cómo dicen los demás que soy. Además de otros indicadores como son a dónde me gustaría estar, cómo debería yo de ser para ser el más efectivo, cómo soy cuando soy el más inefectivo. O sea, es un instrumento mucho más completo, pero que en el caso de este ejemplo que les estamos poniendo, la organización decidió aplicar este más rápido. Es un instrumento muy sencillito, un reporte muy pequeño, como de 10, 15 hojas, y que se llama el IEA. Pero les recomiendo que vean nuestros webinars, donde hablamos del Simlog, porque el Simlog puede medir personas, puede medir equipos y puede medir culturas organizacionales. Es decir, con el mismo instrumento se puede ver el impacto de una persona en los equipos que forma y el impacto de los equipos existentes, el equipo directivo, por ejemplo, cómo impacta en la cultura organizacional de la empresa. Pero también se puede saber, en base al mismo sistema, cómo impacta la cultura organizacional en los equipos y cómo impacta la cultura organizacional en las personas. Todo eso también se puede hacer ya de manera mucho más completa con este modelo que se llama el famoso Simlog. Systemic System for Multiple Level Observation of Groups. Eso es lo que significa Simlog. Si estás interesado en todo lo que estoy hablando, tanto en el IEA como en el Simlog, escríbenos aquí en los comentarios, escríbenos en el chat, o escríbenos a comunidad@keisen.com y nos va a dar mucho gusto pues explicarte qué es, cómo es, en qué te sirve, dónde están sus límites, o si es necesario utilizar cualquier otro tipo de assessment. Pero bueno, regresando al caso, sí se hace una evaluación de las personas que participan en este ejercicio, de los dos grupos, son los líderes de los dos grupos, sobre todo para que ubiquen cómo se ven a sí mismos. Y posteriormente se da una retroalimentación a todos, parejo. ¿Qué es lo que significa lo que está en los reportes? Pues a este momento todavía nadie está compartiendo sus reportes con el vecino, pero en general nos interesa que sepan interpretar cómo es este reporte. En el diseño de esta agenda, lo que se hizo a continuación es dividir al grupo en tríos, grupos de tres personas. Y entonces de tres en tres se estaban coacheando entre ellos mismos. Coacheando en el sentido de decir, mira, pues yo salí así, algún feedback que ustedes me quieran dar, compañeros, de por qué creen que yo así me autoevalué. ¿Está bien? Ya todos entienden el reporte, todos entienden. Ya a estas alturas los participantes ya empiezan a enseñar su reporte. Ya no lo tienen guardadito. Y empiezan a recibir feedback positivo, muy amigable, muy empático,
por parte de los compañeros. ¿Está bien? Yo diría políticamente muy correcto siempre, ¿no? Pero empiezan a decir cómo se sienten, en qué momento vieron que esta persona pues tomó una decisión incorrecta y empieza a generar. No es un taller de la verdad, esto es importante aclararlo. Los talleres de la verdad son diferentes. Ahí, estos son un poquito más delicados, que no es el caso de lo que se usó aquí. Este, más bien, los dos compañeros coachean al primero. Y a los 10 minutos se rotan y entonces a otro es al que coachamos y los otros dos compañeros del trío, ¿verdad?, empiezan ahora a darle retroalimentación al participante. Y esto dura durante un periodo de tiempo, una hora y media más o menos, y luego rotamos y cambiamos los equipos para que todos tengan la oportunidad de hablar unos con otros en diferentes grupos, en este caso de 3 en 3. Y ahí pues esto genera una muy buena comunicación entre ellos, genera un ejercicio, se puede insertar, en este caso no lo hicimos, pero se puede insertar en este momento, posterior al diálogo, se puede generar un juego, una dinámica grupal, ¿verdad? Y una vez que hemos logrado esta cohesión ya de las interacciones entre todos los participantes y que todos han podido hablar unos a otros, han podido coacharse o discutir algunos temas en lo particular, la agenda está diseñada ahora para generar planeación participativa. Entonces, ¿qué significa planeación participativa? Pues es un ejercicio de planeación. En lugar de pasar solamente a hacer dinámicas de integración, ahora estos dos grupos, vamos a decir que son de 10 personas cada uno, ahora los ponemos a planear cómo debería de ser nuestra interacción para ser más poderosos como organización. ¿Está bien? Ese es el reto de la planeación. Y entonces tienen que hacer su diagnóstico, análisis de la situación actual, análisis de los sistemas actuales, idealización, ¿a dónde quiero ir? Acuérdense que en planeación es dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo le hago para llegar allá. Entonces, diagnóstico, idealización y plan de acciones. Y esta discusión de cómo estamos, pues también se hace por grupos, se formaron mesas de trabajo aleatoriamente diferentes para que no quedaran los de un grupo juntos, ¿va?, los de los grupos juntos, sino todos separados. Y el diálogo que se genera ahí es pues todo aquello que vale la pena mantener, todo lo que vale la pena eliminar, lo que vale la pena crear y lo que vale la pena mejorar dentro de nuestro sistema. En este caso, dos grupos que están trabajando para la misma organización. ¿Cuál es, qué vale la pena mantener en la interacción y qué vale la pena mantener en los resultados que damos juntos? ¿Qué vale la pena eliminar en esa interacción que no les gusta? ¿O qué vale la pena eliminar en términos de cómo están trabajando para el logro de los resultados? Una de las reglas es que no se vale eliminar a nadie. Eso es importante mencionar. Hacen el diagnóstico a través usamos esta herramienta, presentan sus resultados a las de otras mesas de trabajo. Y lo interesante es el nivel de consenso que se logra. Es decir, una mesa empieza a escuchar y dice, qué bueno que lo dijeron ustedes, a nosotros se nos olvidó, pero sí, eso sí también es importante. Al final les preguntamos cómo sintieron los resultados de cada una de las mesas. ¿Se parecen o no? ¿Trabajan en la misma institución? ¿Sí o no? ¿Y qué creen? El nivel de consenso es muy alto. Todo el mundo dice, qué bueno, sí, todos trabajamos en la misma institución y yo estoy de acuerdo con lo que dijeron los otros compañeros o las otras mesas de trabajo. Ahí ya generamos cohesión. Si quieren, llámenle consenso. Hay consenso en el diagnóstico de cómo estamos. El segundo ejercicio fue un ejercicio donde tenemos que decir hacia dónde queremos ir. Se llama idealización. Aquí utilizamos la idealización del doctor Russell Lakoff, el diseño de un futuro ideal. Y en esta dinámica ellos tienen que soñar. Si tuvieran todo el dinero, todo el tiempo, todos los recursos posibles, ¿cómo diseñarían la nueva institución y cómo sería la relación entre estos dos grupos? O si eventualmente fueran más de dos grupos, fueran 3, 4, 5 grupos del mismo sistema, ¿cómo sueñan, cómo futurizan el sistema ideal de cómo están funcionando, cómo trabajan con la comunidad, con el cliente, con el usuario, con los proveedores, cómo son sus procesos internos? De alguna manera, ese diálogo, finalmente es diálogo todo, se llama planeación participativa, lo que busca es que hable la experiencia, por supuesto, pero también que ellos tengan la oportunidad
de expresar hacia dónde les gustaría llevar el sistema. Cada uno de los equipos también presentó sus resultados de cómo le gustaría que fuera el sistema ya funcionando, de qué manera debería de funcionar y qué creen. Cuando les preguntamos cómo ven el nivel de consenso, o sea, como que todos quieren ir hacia el mismo lugar o hay visiones totalmente divergentes. Y se genera un alto consenso. Dijeron, no, totalmente de acuerdo hacia dónde queremos ir, lo que dijo la mesa 1, la 2, la 3, la 4. Segundo, consenso. Muy bien. Ya a estas alturas del taller, la comunicación es mucho más fluida. El nivel de articulación es mayor porque ya se conocen mejor sus áreas, sus procesos, sus departamentos de los dos grupos, ¿verdad? Ha habido muchas oportunidades de generar un diálogo. Estos talleres se recomienda se hagan en aislamiento social, es decir, que sean talleres que se hacen pues, en un retiro, ¿no? En un lugar aparte de la empresa. Y una vez que terminamos esta etapa de idealización, pues la etapa que sigue es vamos a hacer un plan. En este caso hay dos tipos de planes. El plan individual, que es el que cada quien tiene que hacer para que pueda aportar más al sistema, ¿verdad? Y mejorar la dinámica de cada uno de los equipos. Y un plan de mejora para mejorar la interacción entre los dos equipos, ese era un entregable. Y el segundo entregable es, juntos, ¿qué otros proyectos se necesita realizar para consolidar el programa dentro de esta institución o con fortalecer esta red, sobre todo en vísperas que ya se sabía que ya iban a crecer, o sea, era inminente que van a crecer a más grupos y por lo tanto estos dos son los que iban a generar toda la parte de la estrategia para integrar a 3, 4, 5 o más zonas o más regiones. Se le dedica tiempo, como en cualquier ejercicio, a generar un plan de acción. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya hay alto consenso en dónde estoy, hay alto consenso en dónde quiero ir y de manera natural se genera el consenso de cómo le vamos a hacer para llegar a donde quiero ir. Y entonces se genera toda una lista de propuestas de acción para los siguientes, primero para los siguientes 100 días y después proyectos que sean de más de 100 días. Y se genera un mapa estratégico sencillo con una lista, ¿verdad?, de más de 15 propuestas de acción de más largo alcance y una lista aproximadamente como de 25 acciones que son más pequeñitas, que son más cortitas, que lo que buscan es dar resultados en los siguientes 100 días. Entonces, con estos dos proyectos o dos planes de acción, pues básicamente se va cerrando el ejercicio o en este caso esta agenda de trabajo conjunta. Y lo que se hace es pues, permitirles hablar y después se suelta el proceso. ¿Qué sigue? Pues la última etapa es la de seguimiento, ¿verdad? Hay que estar revisando periódicamente, cada mes, cada trimestre, con estos dos equipos, cómo van, cómo va el plan de acciones, qué otras acciones le han añadido, qué tipo de problemas han enfrentado, cómo se sienten, cómo están trabajando juntos. Y bueno, pues como en todos lados, de repente cambian a las personas, cambian a los dirigentes, cambian las prioridades, en este caso de atención a los usuarios. Pero bueno, si el sistema está fuerte, pues aguanta todo ese tipo de cambios. Y pues en general es una manera de construir la cohesión de un equipo a lo largo de un ejercicio de este tipo, que es de diagnóstico, de evaluación de cada uno de los individuos y de una planeación participativa, ¿verdad? El taller en particular es donde por primera vez se juntan todos. Es un taller que no debe de pasar de más de 2 días. 2 días, 2 días y medio. Se logra esa cohesión de un equipo. Bueno, en este caso 2 equipos, se les logra cohesionar como un solo equipo. Y bueno, pues ya lo que sigue es básicamente una rutina de un ciclo administrativo. Ya se tiene el plan, se programa, ¿verdad? Se ejecuta, evaluación, seguimiento y control. Y básicamente ese es el tema de cómo se está logrando. Entonces, bueno, como una conclusión, ¿no? ¿Qué podemos aprender de todo esto que está aquí? ¿Qué podemos decir que es importante? Primero, es un ejemplo claro de lo que la diferencia entre team building y team development. No es únicamente un ejercicio de integración puntual, tal vez espontáneo, de corto plazo,
que lo que hace sí es mejorar los vínculos que tenemos las personas o los equipos, pero no va al fondo de unir a los, a las partes hacia un fin común. Entonces hay una diferencia, y es un error que ustedes no deben cometer, es que si hacen un team building, el team building de nada sirve solo optimizar las interacciones. La respuesta al por qué, para qué, para dónde, el propósito, es el componente más importante. Son sistemas con propósito. Entonces el diseño de una agenda debe de ir más allá de solo generar interacción o integración, como le quieran llamar. Se necesita guiar esa energía de cohesión hacia lo que podemos denominar los fines comunes o el propósito del sistema. Ya si en una siguiente reunión el equipo decide planear estratégicamente con números, con metas, con objetivos, los siguientes años ya nos vamos a enfrentar no a un ejercicio de planeación con dos equipos separados o polarizados, sino con un equipo altamente poderoso, altamente cohesionado, muy abierto y objetivamente hablando, porque ya no tienen miedo, ya no hay el qué van a decir y por qué van a pensar de mí, y todo funciona. Entonces es una manera mucho más inteligente de invertir tus recursos para poder cohesionar, en este ejemplo que de manera más o menos con detalles hemos podido compartir contigo. Pues te invitamos cordialmente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Vas a encontrar las instrucciones aquí abajo, ¿verdad? O en el chat. Pero es muy importante que cuando veas un video nos hagas un comentario, nos hagas un like, te suscribas a nuestro canal, lo compartas con muchas personas. Tenemos muchísimo material sin costo para que ustedes lo puedan ver y aprender de él. Nos gustaría también invitarte a que toques la campanita, porque es la manera en la que el sistema te va a estar avisando cada vez que subimos un proyecto nuevo. Puede ser un programa nuevo en el futuro que va a ser en vivo. También te va a avisar que tenemos nuestros lives en el futuro. Pero por otro lado, cada vez que subamos una cápsula de conocimiento, una entrevista con expertos u otro seminario o webinario, pues te va a estar avisando a través de un mensaje la plataforma de YouTube. También nos interesa que te suscribas a los diferentes grupos que tenemos. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo también en redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook. Y nos interesaría mucho que nos compartas, sobre todo, para que más personas puedan estar cerca de los contenidos que nosotros pues estamos generando cada semana. Bueno, pues aquí estamos. Si quieres hacernos alguna pregunta o comentario, lo puedes hacer en el chat. Si estás en YouTube Live, lo puedes hacer en el chat de YouTube Live. O si estás en redes sociales, en la zona de comentarios. Estamos monitoreando todo esto y con mucho gusto pues vamos a ver qué te pareció.